Señor, good morning. I see you a long time. How you doing? Good. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya llegamos, mi gente. Vamos a ver aquí qué hay. ¿Qué nos podemos llevar de aquí? ¿Se acuerdan que aquí fue donde me encontré el que era para poner los zapatos? Había varias cosas y ahorita sacaron unas cosas aquí. Vamos a ver qué nos podemos llevar, raza. Vamos a ver de qué se trata. Aquí se miran unas cositas interesantes. Un cuadrito. Dos. Vamos a ver qué hay aquí en esta maletona. Miren nomás. Véngase de ahí. Ándele. Miren. Qué húbole. Para irnos a bucear. Unas buenas cositas. Para los que se meten a la playa, mi gente, para los que andan buceando, vamos a llevarnos esta maletita, se mira muy buena. Junto con este que viene aquí adentro, que también puedo pensar que es para lo mismo. Miren, aquí tiene este. Véngase, muy bien, empezamos bien. Aquí la vamos a poner. Y pues el cuadro nos lo vamos a llevar también. Miren, aquí lo ponemos. Ahí está, fue todo lo que salió, mi gente. Fuga, vámonos. Espérenme, porque ya me iba. Y aquí miré otros tres cuadritos, miren. Qué hubo, le van junto los tres. Aquí los ponemos junto con este. A ver, mi solo vino. Miren, mi gente. Miren nomás. Véngase, vamos a verlo. Vamos a ver qué rollo, mi raza. Yo pienso que es un cajoncito como para poner algo arriba, miren. Ahí tiene, miren, qué hubo, le raza. Ahí tiene para salir el cablecito, para que le saquen el cable, para poner una televisioncita, cualquier cosita acá abajo. Vamos a mirar que está entero, miren nomás, qué chulada. Véngase de ahí. Quiero que le miren la parte de arriba cómo está. Quiero que lo disfruten, el mueblecito está bien leve de aquí nomás, pero de ahí en fuera no está muy estorboso, les digo, es como para poner algo arriba. Se va. Vámonos, mi niño. Muy bien. Acabamos de llegar, raza. Esta es la segunda parada que hacemos para poder subir este mueblecito, que al parecer está muy bien. Ahí quedó. Vámonos. A ver aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Una mesita. Vamos a verla. Vamos a ver cómo está la mesita, mi raza. Vamos a destaparla un poquito. Ahí está, miren. Ahí está el letrerito. ¿Qué hubole, eh? Vamos a ver qué rollo. Ok. Pues ahí está, miren, raza. Una mesita de centro. Normalita. Buena madera. Vamos a mirarla de la parte de abajo. Miren nomás. Ahí está. Se va. Vámonos. Vamos a poner, vamos a hacer esto por un lado. Este traje de buzo. El traje de buzo. Ok. Pues ahí quedó la mesita, raza. La verdad que está muy buena. La maderita todavía aguanta. Así de que vamos a seguirle dando. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Un silloncito? No, ya no está completo.
ya no tiene todo lo demás. Vamos a ver aquí qué rollo. ¡Qué ole! Unos guantecitos, vamos a verlos. Vamos a ver qué nos podemos encontrar de bueno por aquí, mi raza. Al parecer hay unos guantecitos, ya salieron los del Canelo, miren nomás. ¡Qué ole! Uno. Ahí está, mi gente. Se van. El primer par. Vamos a ver el otro. Miren, qué ole. ¿Eh? Otro parecito de guantes. Bien. Muy bien. Se van. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué ole con los de charol? Unos zapatitos de charol. ¿Eh? Algo bien. También se van los zapatitos. Pues yo pienso que es todo, raza. Vámonos. Fuga. A ver, mi solo vino. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Aquí me he encontrado buenas cositas también. Estos apartamentos aquí sacan todo ya al último. Y aquí vamos a ver qué hay. A ver qué cositas buenas salen. Ya miré un tapetito. Miren nomás, mi gente. Miren nada más con lo que me acabo de topar ahorita. Vamos a ver este tapete. Se mira muy bien. Se mira que está bien. Este se va. Un tapetito. Muy bien. Pero aquí hay algo que me interesó. Miren. Este bote de la basura. Vamos a mirarlo. Miren nomás, raza. Qué chulada de bote. Está nuevecito, miren. Miren la parte de adentro. Vamos a chequearlo bien. Aquí está con todo y su caja. Miren, raza. Es lo más sorprendente, miren. Vamos a ver qué trae aquí adentro. Las instrucciones. Bien. Muy bien, pues vamos a ponerlo aquí adentro. Una chulada de bote, la verdad que está muy bonito. Es de sensor, le pones la manilla y se abre automáticamente solo y se cierra. Véngase. Véngase, ya. Se va. Vámonos. Está muy bonito, ¿eh? Vamos a subir el tapetito. Y la verdad que este, lo mejor que ha salido ahorita en la mañana, raza. Lo mejor que nos hemos encontrado en toda la mañana. Vamos a ver si hay otras cositas aquí adentro. Ya no hay nada. Este se queda. Muy bien. Pues fue todo lo que salió, mi gente. Vámonos a seguirle dando otro limón para el caldo con este botecito. Vámonos, mi solo vino. Vámonos de aquí. Ya terminamos de recorrer la primera área, mi gente. La primera área que recorrimos el día de hoy fue Point Loma. Nos está yendo muy bien, mi gente. Salieron cosas muy bonitas, muy coquetonas. Ya nos vamos a cambiar de lugar. Vamos a ver qué sale ahorita en el segundo lugar que vamos a recorrer. Muchas gracias por andar con nosotros, mi raza. Un saludazo. Vámonos. A ver, raza, ya llegamos aquí al segundo área donde vamos a buscar. Aquí ya nos encontramos un buen bonche de basurilla. Vamos a ver qué podemos rescatar de aquí, mi gente. Este está muy bien todavía. Tiene sus dos llantitas, vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un bonchecillo, a ver qué nos podemos, a ver qué nos podemos llevar de aquí. Pues yo pienso que lo único que se rescató fue este, mi gente. Y ya lo demás, ya son cositas muy pequeñas, ya son basurilla nada más. Este está muy bien, tiene sus dos llantitas. Se mira todavía muy bien, así de que se va. Véngase, vámonos. A ver, mi solo vino. Miren, mi gente. Qué húbole con esta. Vamos a verla. Se mira muy bonita, Se va. ¡Ay! Vamos a ver de qué se trata, mi gente. Vamos a ver de qué se trata. Este, miren nomás. Qué bonito está, mi raza. Nomás le falta una lavadita. Una mojadita para que se le limpien sus hojas. Pero de ahí de fuera está muy bien. Yo pienso que se va a ir. Así de que vamos a treparla. Vamos a treparla. Está muy bien, Se mira muy bonita. Vamos a ponerla aquí. Para que no se nos maltrate. Una plantita artificial. Pero quiero que sepan que ya bien limpiecita. Como para el patio, para dentro de la casa. Se va a mirar bien bonita, mi raza. Así de que otro limón para el caldo. Vámonos. A ver, raza, aquí se mira que hay algo, miren. Una sillita.
Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver si está completita la silla. Vamos a ver cómo está el movimiento aquí. ¿Qué hubole? Ahí está la sillita, está completa. Está un poco sucia de aquí, un poquito nada más, miren, está un poquito manchado, pero de ahí en fuera la silla se mira completita. Ahí está, raza. ¡Qué ole! Se va. Vámonos. Se va la sillita. Vamos a doblarla nomás. ¡Qué ole! Ahí está, miren. Ahí está, raza. Se dobla al centavo la sillita. Vámonos, mi niña. ¡Fuga! ¿Cómo la ven, gente? Miren, la lavadora junto con su secadora. Vamos a verlas. La verdad que se miran que están muy bien. Oh, son dos secadoras. Esta es la secadora y esta es la lavadora, miren. Lástima. Se quedan. Vámonos. Mira nomás, mi solo vino. Mira nomás, mi solo vino, todo lo que sacaron aquí. Aparte que están muy grandes, ya están como muy antiguos. Así que yo pienso que esos mueblecillos se quedan. Vámonos. Mira, mi solo vino. Ahí sí, mire una llantita, mi niño. ¿Cómo ver, mi gente? Vamos a ver qué sorpresas nos tiene ese tambito, mi raza. Vamos a ver si la bicicleta está entera. Nomás se mira una llanta. ¿Quién sabe si la bicicleta esté entera? ¿Quién sabe si esté completita la bicicleta? Pero se mira una llanta que sale aquí nada más. Ahí están sus cuernos. Nos la vamos a tener que llevar, porque no la podemos dejar, le falta el asiento, pero yo de otras que me he llevado para la casa, ahí tengo ya el asiento, sea que se lo ponemos o se lo conseguimos, pero la bicicleta no la podemos dejar porque está muy bien. Así de que se va. Miren, mi raza, allá hay algo, miren, miren, miren. ¡Qué hubole! Vamos a ver. No les di la mano y andan todos agüitados, según que me conocían, cuando es pura fantasía. Miren nomás, miren nomás, raza. Este está perfecto, este todavía aguanta. Está en perfectas condiciones, mi gente. Este lo vamos a hacer para un ladito, porque este se va a ir. Quiero mirar este segundo mueblecito, que también se mira muy bien, pero las maderas de atrás ya están desclavadas y esta de acá abajo ya está un poco pandeada. Así que miren, este se va a quedar. Ese se queda, este se va. Véngase, mi niño. Véngase, mi niño. Aguas porque te atropellan, solo vino. Vámonos, vámonos. Miren, mi gente, aquí hay dos tacitas y unos lavamanos ahí, miren. Eso se miren bien y se mira que están un poco enterones, A ver, vamos a ver, mi gente. Estos me interesaron, la verdad que se miran que están enteros. Aquí está donde se sientan, miren. Para que los pongas ahí arriba, vamos a poner uno. Vamos a mirar qué tal. Vienen con todo y sus llaves. Y eso se me hace muy bien. Vamos a mirar que no se vaya a caer, porque si no, miren nomás. Miren qué chulada, raza. Qué chulada. Esas no creo llevármelas. La verdad, no creo podérmelas llevar. Pero esto sí, porque como vienen en dos partes, no ocupan mucho espacio. Y la verdad que no podría dejarlos, porque como les digo, miren, aquí están sus llaves, no están quebrados, no está nada, mi gente. Así que vamos a subirlos, se van.
Vámonos. Aquí va el primero. Lo vamos a poner así para que... La verdad que estos están muy bien. Muy, muy bien. Vamos a agarrar el otro. ¿Cómo la ven, raza? No, y quiero que sepan que las tazas están enteritas, ¿eh? Miren. No tiene nada la tacita. Las dos están muy bien. Pero, Nel, estos son los que se van a ir. Aquí mero. Aquí mero. Aquí hubo le raza. Ahorita le voy a poner algo aquí en medio para que no vayan a ir pegando. Este se va a ir aquí. Excelente. Excelente. Y el otro lo vamos a poner aquí en medio. Aquí está el otro. La verdad que está bien encontrar cosas variadas, no siempre lo mismo, raza. Para poder llevar un poquito de cosas diferentes para la raza del Swat Meet. Aunque le regaten al de la Tacoma. Eso es lo de menos. Miren nomás. Ahí quedaron, mi gente. La verdad que están muy bien los dos. Vienen con todo y su base, están enteros, traen todavía sus llaves. Eso quiere decir que es buena elección para llevárnoslos. Así que el de la Tacoma se los va a llevar, mi raza. Se van para el Swat Meet. Y siguen saliendo las cositas de Navidad, miren, raza. Ahí está, miren. Gratis, todo trabaja. ¿Qué hubo con los pingüinitos, miren? Esos están bien bonitos, raza. Y dicen que todo trabaja, vamos a ver. Ok, vamos a empezar por estos, que fueron los que más me interesaron. Miren nomás qué bonitos pingüinitos. Vienen con todos esos cables, estos vienen juntos, estos. Miren, estos tres vienen juntos, son los pingüinitos chicos. Vamos a subirlos. Vamos a treparlos. Algo bien, ¿no, mi raza? Aunque sean de Navidad, pues ahí los aguardamos. Ya ven que los pinos también se vendieron de volada, los que me había llevado. Los dos pinos que salieron, miren este pingüinote. Qué chulada de pingüino, miren, raza. Miren. Qué ole. Vámonos. Véngase, mi pingüinito. ¿Pingüino papá o pingüino mamá? Aquí te vas a ir, mi niño. Te vas a ir todo el freeway. Ok. Hasta ahí vamos bien. Este que es el más grande, la verdad no sé si llevármelo o dejarlo, raza. ¿Cómo la ven ustedes? Está muy bonito, la verdad, pero vamos a llevarnos estos también. Estos tres, que todo está dentro. Y lo mejor de todo es que ahí mismo en el letrero le pusieron que todo sirve, todo funciona muy bien. Así de que, pues, ya es una ventaja, ¿no? El saber que todo está trabajando. Y que, pues, como les dije la otra vez, raza, la gente que tiene dinero ya no le importa, lo sacan y para el otro año vuelven a comprar. Así de que, vámonos, se va a ir. Este es el que estoy pensando porque está muy grande en realidad y ya no traigo mucho espacio. Así que yo pienso que lo voy a dejar. ¿Cómo la ven, raza? Otro limón para el caldo. ¡Vámonos! ¡Se queda! ¿Cómo me gusta que me hables así? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Mira nomás, mi gente! Algo bien esa bicicletita. Una hielerona. Hielera, al parecer, ya no sirve, raza. Pero la bicicletona... ¡Ah! Son dos bicicletas. Ya está un poco el... Miren, si miran el asiento, ¿cómo está? Pero es un mongoose. Ok, vamos a ver de qué se trata la bicicletita esta. La verdad que esta bicicleta se mira bien buena, raza, como que la tenían abandonada ahí nomás. Miren, si miran, tiene todo esto de aquí. El asiento, miren, el asiento ya está quebrado como del sol, la humedad que le estuvo cayendo. Pero, miren, la llanta no tiene aire ni nada, pero es una muy buena bicicleta. Es de aluminio, así de que esta bicicleta se va a ir. Como les digo, también esta ya tiene esto de aquí, como que por el mismo sol y todo. Pero esta bicicleta sí vale la pena podernosla llevar al Swat Meet. Ahí los que se dedican a reparar bicicletas o lo que sea, ahí va a estar, mi gente. Ahí para que la busquen. Vámonos, se va. Vamos a treparla. Véngase, mi niña. Véngase con el de la Tacoma. Miren, está bien livianita la bicicleta. No quiero que me dañe mis pingüinos. No quiero que me dañe esos pingüinillos. Esos pingüinos rebeldes. Miren nomás.
ahí la vamos a dejar. Y ya ahorita le aviento la malla encima para que no vaya a volar nada. ¿Cómo la ven, raza? Ahí quedó la bicicletona, mi gente. Ya le aventé un amarre, miren, para que no se me vaya a caer ni nada. Otro limón para el caldo, mi raza. Vamos a seguirle dando. Miren nomás. Miren nomás. Un mueblecito. Se mira muy bonito y se mira que está entero todavía, raza. Vamos a mirarlo. Si no está muy pesado, nos lo llevamos. A ver, vamos a mirar ese mueble. Se mira muy bonito, color chocolate. Aquí está, miren. Gratis. Miren nomás. No está muy grandote también, y eso está muy bien, que no esté muy tosco. Casi no traigo espacio ya en la camioneta, pero la mera verdad, raza, que no lo voy a dejar escapar este mueblecito. Así de que yo estoy pensando que se va. Ok, lo primero que voy a hacer es quitarle estas maderitas para podérmelo llevar. La verdad ya casi no traigo espacio, pero este sí no se puede quedar, mi raza, así de que vamos a quitarle este, lo bueno que está completo. Y le vamos a quitar estos que están aquí, que son los que sostienen la maderita. Muy bien, muy bien. La verdad que está muy livianito el mueble. Estos los ponemos aquí. Miren cómo está de la parte de atrás, mi gente. Todavía está entero. Vámonos, mi niño. Vámonos, mi niño. Se va para la Tacoma. Ahí quedó el mueblecito, mi raza. La verdad que el mueblecito está bien bonito. Miren nomás. Una chulada de mueble. Mi gente, ya andamos bien llenos. La verdad que ahora sí nos está yendo muy bien. Un excelente día el día de hoy. Ahorita nos despedimos, mi gente. Ahorita nos vemos. Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en la bodega. Ya voy a guardar todas esas cosillas que salieron el día de hoy. Pero antes de meterlos a la bodega, les quería enseñar todo a detalle. Salió esta macetita, mi gente, que como pueden ver es artificial, pero está muy bonita. Que me lo traje porque la verdad estaba muy liviano, está muy bonito, el color está perfecto, muy buen mueblecito. Ahí están los cuadritos que también salieron. Aquí están los pingüinos, mi raza. Miren, qué huele con los pingüinitos. ¡Ay! Algo bien. Y aquí está este bote de basura que venía con todo y su caja. Muy buen bote, es de sensor, atrás tiene para que le ponga las baterías y abre y cierra solito el bote de basura. Tenemos este mueblecito café, igual como para poner algo arriba, unas fotitos, lo que sea. Y tenemos estos dos lavamanos que también fueron una joyita que me encontré el día de hoy, mi gente. Muy buenos, muy completos, vienen con todo y sus llaves, así de que otro limón para el caldo. Viene también este mueblecito blanco, este que nos encontramos aquí, las luces que salieron junto con los pingüinos, los guantes y todo el traje de buzo que también está aquí, mi gente, que salieron con todo y la maleta. Esa silla azulita que salió también, muy bonita silla, le falta una limpiada, mi raza, y queda al centavo. Las dos bicicletas que, como ustedes saben, nunca deben de faltar las bicicletas en los videos del de la Tacomilla. Le falta un poco de arreglos a esta bicicleta, pero en el Swap Meet todo se vende, mi raza. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Les quería hacer un leve resumen de todo lo que salió el día de hoy, mi gente. Cuídense mucho, échenle ganas, mi raza. Pónganse trucha. Ahí nos vemos para el otro videíto. ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni solo vino!